Muy bien, pues el video anterior estuvo un tanto complejo eh, Vimos como eh, a las eh, funciones de interrupción De fuente de interrupción de los GPIOs le agregamos dos nuevos parámetros Sería el pin number y el puerto Ok, eh, vamos a, a mejorar esto por así decirlo para que sea un tanto más genérico para las siguientes interrupciones. Ahorita está muy diseñado para lo que serían los GPIOs. Pero si ustedes se dan cuenta o pueden observar. Eh, eh, sería el puerto o el submódulo o el módulo que tiene la interrupción. Y... Sería el, la fuente de interrupción. Esta sería la fuente de interrupción. Entonces, eh, podríamos cambiar este tipo de situaciones para que eh, sea más genérico a, todo, a todas las, las funciones. Bueno, a todos los, los periféricos. Y no tengamos que estar eh, cambiando el prototipo de cada una de las funciones dependiendo de, de, del, del periférico. Entonces, lo primero que haríamos sería eh, recibir más bien un puntero. El, eh, un puntero tal cual, pero para esto vamos a irnos ahora sí de atrás hacia adelante desde lo principal que sería el header, ¿no? Eh, en, perdón, en, en el GPU driver eh, intrinsics interrupt en source eh, y en el source.c pues vamos a, a cambiarlo y que vamos a recibir eh, pues un puntero, un ptr eh, int ptr, okay. Un ptr, eh, sin, este, tal cual va a ser la, la dirección. Este va a ser un ptr, uptr dir. Este, y ponemos módul eh, adres ¿Ok? Va a ser un, un módulo nada más. Sin el address, está muy grande ya eso. Y aquí, en lugar de que eh, ingrese el GPU pin number, le eh, vamos a ingresar simplemente un int 8, eh, bueno, Sí, un int 8-t que sería un u8 eh, source. Ok, eh, vamos a ponerle int source, una fuente de interrupción. Ok, todo esto ya lo hace un tanto más genérico. Aquí también eh, todo esto lo vamos a cambiar por eso. Y aquí esto lo cambiamos por esa situación que acabamos de, de observar. Eh, vamos a cambiarlo ahí está también acá abajito. en lugar de que reciba estos dos solamente recibe el puntero y la eh, el módulo y la interrupción igual forma este también aquí est los parámetros que recibe para el casteo serían esos también y bueno vamos a, a modificar todo lo que hicimos para que sea un tanto más genérico. ¿okay? Muy bien. Entonces, esto ya está. Entonces vamos a, sus, a su cabecera. Y pues también este lo quitamos y lo ponemos de esta forma. Este también lo quitamos, lo ponemos de esta forma. Y creo que hasta aquí vamos bien. Ahora vamos al vector de interrupción. En el vector de interrupción pues ya hay muchos eh, puntos aquí eh, interesantes. Vamos a ver. Bueno, aquí me están marcando varios errores. Igual ahorita volviendo a compilar se modifican. Este se quita. Ahí está. Este también se quita. Ahí está. está en el puerto 2, quitamos en el casteo. Ahí está. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ahora, eh, cuando obtenemos el puntero. Eh, pues, vamos, el address, eso también lo vamos a, a hacer un tanto más eh, más óptimo. Aquí estamos llamando una función, pero realmente eh, aquí estamos usando fun este, definiciones directamente. Entonces vamos a, a poder tal cual la dirección, port 1 eh, base, ¿no? Tal cual. Ya no tenemos que llamar eh, la obtención de, de, ese, de esa dirección base. Aquí ya está. Entonces, eh, solamente que en lugar de eh, castearlo, bueno, este ya, no, ya no ocupamos castearlo, esto lo reemplazamos por nada, ya no lo ocupamos castear, pero el que sí ocupamos castear sería el pin number, que sería la fuente de interrupción, que lo vamos a castear por uno y 8, ok, entonces eh, vamos a hacer lo siguiente, vamos a buscar a reemplazar todo esto, copiamos Buscamos y reemplazamos. Reemplazamos por el cast con el casteo OIN 8-T. Bien. Y listo. Ya tenemos el reemplazo. Eh, ya tenemos el casteo. Ya obtenemos el puntero. Bueno, la función. Y mandamos a llamar el puntero. Aquí también en el puerto 2 falta eso. Aquí es el port 1 base. Y en el vector de interrupción del 2 sería el port 2. Y ya no mandamos a llamar esa función. Ok, entonces aquí ya estamos en el vector de interrupción. En la fuente de interrupción también nos faltaría solamente para registrar la interrupción. En el registro de interrupción tenemos que cambiar también esta parte de los parámetros de entrada. Eh, serían en donde estos que están aquí. Y por lo tanto también en su función. Ok. Y aquí fíjense que estoy eh, estoy viendo que a lo mejor también la otra parte que nos convendría hacer es crear una definición una definición en mcu común. pues si fijan este va a ser muy parecido siempre este a, a todos los, los, los nuevos vectores de interrupción que vayan a aparecer entonces podríamos hacer un tie eh, que reciba el win16 un, un puntero este, interrupción perdón, ah, un puntero de interrupción y sus parámetros Ándale. y aquí sería como mcu guión bajo guión bajo uh, pu16 y el resource handler guión bajo t que vamos a bajo t. Ajá, y esa sería la, la, nueva definición, la nueva definición. Entonces, lo único que tendremos que buscar ahorita es donde en, encontremos estas referencias, pues cambiarlas, ¿no? A esta nueva. Entonces, en este punto sería MCUPU16FIRQ Source Handler, y aquí le llamaremos Source Handler, así tal cual. Este lo quito para que no sea tan, tan gigante no tan gigante todo esto aquí tenemos que agregar lo que sería el MCU MC, MCU mm, MCU header common no MCU common mm, punto .h ok entonces eh, si ¿sí, sí existe sí sí existe typedef ok ya lo, ya lo agregué no, no parece que lo encuentre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a reconstruir. Ah, mira, ya, ya lo encontró. Perfecto. Y aquí están pues, los argumentos. Bueno, faltan más cositas. Vamos a ir al, a la búsqueda. Y pues modificar todo, ¿no? Lo que tendríamos que modificar. En este caso también se va. Y nomás le ponemos el PU. Under. Ahí está. Entonces vamos a copiar esta parte. Y lo vamos a, a, a copiar en todo donde necesitemos. Ok, aquí qué, qué pasa, qué pasa. No. En este caso vamos a regresar a esta parte. Okay. Listo. Entonces aquí vamos a regresar un puntero a una función con dos parámetros y aquí se llama, así se llama, y este va a estar, ok, perfecto. Eso está perfecto y aquí también tenemos que modificar esta parte que está aquí son varios lugares donde sí hay, hay que modificarlo pero bueno no pasa nada y por último copiamos estos dos y son estos dos que vamos a modificar acá lo, cojo, lo corto, esto lo elimino. Ok, excelente. Y este lo pego acá también, lo corté. Excelente. Muy bien. Creo que ya quedamos hasta este punto bien. Yo voy a reconstruir. Hay unos errorcitos. Porque hay unos errores. Aquí hay un puntico, aquí me falta un punto y coma. ¿Qué más, que más. Ok, dice que no está definido y tiene muchísima razón porque no agregué el común el punto h header aquí. Ahí está. Rebuilt excelente y ya por último dice pues que esto es diferente porque pues sí este este switch eh, vamos a, a crear uno que se llame uptr, ptr un puntero llamado eh, ptr port y aquí el pin number eh, va a ser un win8 bajo t llamado u8 pin number y pues este vamos a hacer lo siguiente: vamos a crear dos variables lo locales para que hagan lo que habíamos hecho ahí, se llama P PST report igual a al casteo, ese tipo de variable del parámetro de entrada uptr PTR report, y también. El pin number va a ser igual a pues, el casteo de lo que recibimos en el segundo parámetro, el 8 pin number. Listo. Y creo que con esto copiamos y pegamos el prototipo nuevo. Será este. Ahí está. Y creo que es todo. A ver, vamos a ver. Listo. Bien. Pues con esto... Este... Este, ya estamos un tanto más del otro lado <laughs> ya es un tema un tanto más complicado no quería meterme a ese tipo de, de cosas tan complicadas pero creo que es necesario cuando hablamos de embebidos. hacer ese tipo de cosas y ya solamente para terminar este, este videito pues vamos a hacer lo siguiente eh, anteriormente eh, lo que lo que se hacía es en, en el código en el programa es que si yo presionaba un botón se prendía un LED uno de los cuatro LEDs en este caso se están prendiendo el mismo LED y eso pues este, a veces no lo necesitamos lo ocupamos hacer dependiendo de, de un botón pues prender uno u otro entonces vamos a a crear aquí un pequeño switch ¿okay? Un pequeño switch que me indique dependiendo que del pin que yo reciba del pin number que yo reciba este pues que prenda o apague alguno en específico. ¿okay? Eh, vamos a ponerle aquí default y vamos a ponerle un break. Y vamos a crear, crear unos casos donde si yo recibo el pin number número 4, haga una situación y si yo recibo el 5, 6 o 7, haga otra diferente. ¿no? 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7. De hecho, mmm, podríamos hacer algo mejor. Eh, si se fijan, para no, no, no usar el switch, yo estaba, estábamos viendo que si yo presionaba el pin número, el switch número, que será este, el número uno, si yo presionaba el switch número uno, yo, yo prendía el, el LED número 3 yo presionaba el switch número 2, prendía el número 2, o sea, estaba como, como de forma este, invertida, por así decirlo. Pero podemos hacerle una, una sumatoria. Eh, empieza en el switch número 4, es igual al número 3, y después el número 5 será el número 2, y así consecutivamente. Entonces, vamos a poner lo siguiente si lo que yo reciba el pin number que yo reciba le voy a modificar voy a crear otra variable local llamada mask led y que va a empezar en el número 4 ok Pero no en el número 4 menos 4 0 si sí, en el número 4 de acuerdo y esta máscara led va a ser y 4 igual bueno le vamos a restar a 4 le vamos a restar lo que sería el número de pin que nosotros estamos recibiendo. Entonces, si nosotros recibimos el número 4, sería el pin el LED 0. Entonces, si yo, yo presionara. Uh, bueno, no, aquí no. Sería del. Empezaría en 7, entonces. Si yo presiono el 7, el switch 7, y le ocupo prender el número 1, el número 0. ¿Cómo, ¿Cómo la hacemos? ¿Cómo la hacemos? Mm, es de pensar un poquito para hacer. Bueno, antes, ahorita estaba invertido. Para hacer esta secuencia, a lo mejor puedo pensar un poquito más, pero para la secuencia directa es más sencillo. Eh, le ponemos el, el LED 7. El, empezamos en el, la presión número 7, le quitamos y le restamos el, el pin número eh, que nosotros recibimos. Entonces, cuando recibamos el presionamos el switch 1.7, prendemos el LED número 0. Ah, no sé, sí, con esto funciona, con esto funciona. Ok, como estaba funcionando anteriormente, y simplemente eh, le ponemos aquí: mmm, esto va a ser igual a 1 a su más, a su máscara ahí, ahí está ahí Aquí me equivoqué y a ese le llamaremos shift led vamos a crear algo que se llame más más led vamos le más led ese empezará en 1 y esta máscara también empezará en uno este lo lo quito y la máscara led va a ser un este el shift led Va a ser 7 menos el pin que recibimos. Y este le cor hacemos el corrimiento directamente. Ok. Entonces, aquí sería. Um, LED 1 port. Sí, a ver. And igual negado de la máscara y acá abajito sería lo mismo pero con una, una OR vamos a ver cómo funciona y con esto terminaríamos el, el programita ahí se quede ese un valor modificable así ah, porque el LED port es uno 1 Entonces vamos a ponerle aquí este port 1 directamente port 1 out port 1 out excelente y acá también vamos a ver si funciona veamos que sí entonces corremos a quedar libre entonces si yo presiono este, este switch el último debería de prender el led verde, vamos a ver si es cierto ahí está, el siguiente el LED eh, amarillo, el siguiente el LED rojo y el siguiente el LED azul, muy bien entonces hasta este punto ya estamos re re regresando a la funcionalidad que tenemos antes de estos cambios y pues lo, lo, lo padre de esta situación es que estamos nosotros eh, haciéndole forma eh, dinámica con una sola funcionalidad, no estamos repitiendo funcionalidad y la funcionalidad está creando algo sencilla. Este, y esto, esta función puede modificar dependiendo del switch que yo, yo requiera, pues eh, hacer algo diferente. Entonces, esto es la forma que nosotros podemos esta, eh, hacer genérico y muy flexible las interrupciones de los GPIO. Con eso terminamos la. Eh, las cosas de interrupciones de GPIO, y en el siguiente simplemente vamos a crear las, las funcionalidades de, de salida, de, de dirección y de entrada, y por último de, de selección. Ok, esas cuatro nuevas funcionalidades vamos a estarlas viendo en los siguientes videos para terminar por completo lo que sería el, el periférico GPIO. Muchas gracias y hasta luego.